también podría contarnos más detalles sobre su asociación con Baltic Aviation Academy. Sí, claro. Empezamos a tener relación con Baltic desde hace unos años, con algunos servicios que nos brindábamos mutuamente. En Vueling hacíamos el base training para ellos. Y actualmente lo que hacemos es un grupo de pilotos, tener representación de Baltic en España, por lo que servimos como de asesoramiento, de consultoría de la expansión que tiene Baltic en Europa del Sur. ¿Y cuáles servicios de esta academia son atractivos para el mercado de la aviación española? Bueno, yo creo que tiene muchos beneficios que actualmente no existen en el mercado español, como por ejemplo la posibilidad de poder hacer muchísimas diferentes habilitaciones de tipo y poder tener luego la posibilidad de hacer entrenamiento de línea, line training, y en algunos casos inclusive poder conseguir un trabajo o tener al menos una entrevista. Eso actualmente es muy difícil de conseguir y lo que significa Baltic es que es una puerta hacia el mundo, una puerta hacia el mundo del Asia, hacia el mundo de Europa del Este, que actualmente no existe en España, ¿no? Entonces la posibilidad que tienen los pilotos que hagan su entrenamiento aquí son ilimitadas. ¿Y qué único tiene esta academia si comparemosla con otras instituciones españolas de formación de pilotos? Sí, bueno, básicamente la calidad que tiene esta escuela no la puedes encontrar en otra. El trato de tú a tú de las personas y cómo llevan al alumno desde que empiezan a tratar con él hasta que terminan la habilitación y más allá, eso no se encuentra normalmente en ninguna escuela. Entonces, ¿qué es la visión de futuro de esta academia en España? Bueno, como te decía, a mí me parece, y muchos que estamos relacionados con la academia, que el futuro es brillante porque las posibilidades que tiene un piloto a través de esta escuela no son fáciles de conseguir. Y a mí me parece que habrá muchos alumnos interesados, de hecho ya hay algunos alumnos que han hecho su type rating del 320 aquí y ahora están trabajando y me parece que eso será una buena posibilidad para todos los pilotos, ¿no? Vale. ¿Cuáles proyectos de esta academia pronto será en España? Por ejemplo, ¿algunos seminarios o algo? Sí, bueno, lo que ha pensado la escuela es tener una oficina permanente en Barcelona, una representación permanente allá, tendrá un número de teléfono para poder contestar las preguntas de los pilotos, inclusive en castellano. Y luego también estará presente en todas las actividades de aviación que existan en España, ¿no? O sea, es una empresa muy grande, con muchas ganas de entrar a España, como lo ha hecho en otros países, y creo que lo hará pronto. Vale. Usted es el experto del mercado de aviación en España, claro. ¿Podría decirnos cuál es la situación actual? Bueno, la situación es muy difícil. Yo vengo hasta el año pasado de ser el director de instrucción de Vueling, que es la compañía más grande ahora, después de Iberia. Y es prácticamente la única compañía que está creciendo en base al cierre de Spanair. Pero luego, más allá de eso, se ve bastante difícil. El presente, el futuro definitivamente será mejor porque la aviación sigue creciendo, España sigue recibiendo mucho turismo y cada vez más, entonces seguirán habiendo aviones. Lamentablemente hay competencias como algunas compañías de bajo coste que hacen muy difícil que la aviación salga adelante a corto plazo, pero en mediano plazo y largo plazo definitivamente crecerá mucho más, ¿no? Bueno, ¿qué tendencias se ve entre los pilotos españoles? ¿Y cuáles cursos de habilitación de tipo son más populares? Bueno, la habilitación de tipo más populares son el Airbus 320, el Airbus 320 y el 737NG, también el ATR. Son, digamos, los tres tipos de habilitación más comunes. Pero bueno, lo que está interesado el alumno es básicamente no solamente la habilitación de tipo, sino también line training y la posibilidad de poder tener un trabajo, ¿no? La inversión es bastante alta, bastante grande, por lo que se le debe ofrecer al alumno es una posibilidad de algún tipo de entrevista o trabajo, que eso es lo que busca un piloto, ¿no?
ya hemos hablado un poco, pero ¿qué es la situación actual de empleo de pilotos en España? Bueno, la situación es bastante crítica. Muchísimos pilotos muy cualificados han tenido que salir de España y buscar trabajo fuera. Salvo Vueling, con este crecimiento sobre el cierre de Spanair y Volotea para iniciar su operación, no hay otra compañía que contrate pilotos. Iberia Express es simplemente, bueno, es reducir Iberia y pasarlo a Iberia Express. Entonces, realmente la situación es bastante crítica al día de hoy para conseguir un trabajo. Y encontramos muchísimos compañeros ahora volando en el Medio Oriente o en Latinoamérica mientras esta situación cambia. ¿Podría compartir con nosotros sus impresiones después de una visita en esta academia que usted ha hecho? Sí, bueno, ha sido bastante bonito estar este fin de semana aquí. Hemos hecho ayer una visita al aeropuerto en Kaunas, donde la escuela tiene su FTO. El FTO nos hemos quedado bastante impresionados por la calidad de los aviones nuevos, el tipo de instrucción, el aeropuerto solo para la escuela prácticamente, alumnos de todas partes del mundo, instructores muy profesionales, y realmente nos hemos quedado impresionados. Luego hemos venido hoy también a ver las instalaciones, los simuladores, el simulador de Airbus 320 que está ahí y el de 737, y son simuladores que están muy bien mantenidos. La ocupación es bastante buena, pero hay bastante espacio, y las instalaciones de la escuela son increíbles, realmente muy impresionados. ¿Y qué impresión tiene del país, de cultura? Bueno, esa es otra cosa bastante impresionante, porque a nivel España o Latinoamérica, pues Lituania no se conoce mucho. Y al haber venido y observado que es una ciudad muy moderna y súper organizada y bonita, pues también nos hemos quedado bastante impresionados, ¿no? Yo creo que debería de conocerse un poco más en estos lugares, ¿no? Porque la verdad que vale la pena. ¿Qué esta academia ya ha hecho en el mercado de la aviación en España? Bueno, por ahora lo que se ha hecho es firmar algunos acuerdos con algunas escuelas, por ejemplo CESDA en Tarragona, para el intercambio de alumnos. Y esta escuela, lo que tiene Lituania es que en invierno es muy difícil volar por las condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces me refiero a nivel de FTO. Entonces se está haciendo un acuerdo para poder ingresar a España y poder tal vez hacer algún tipo de acuerdo, como le digo, con CESDA o con otra escuela, para poder hacer vuelos allá durante el invierno de aquí. Entonces yo creo que será un beneficio mutuo, porque las escuelas allá necesitan aumentar el nivel de servicios que le pueden dar a los alumnos, y Baltic Aviation Academy le da la posibilidad de poder entrar a mercados que antes que no se conocen todavía, ¿no? ¿Podría decirnos cómo se va a organizar la instrucción de clientes españoles en esta academia? Sí, bueno, es la idea que tienen los directivos de la academia es entrar, digamos, por dos lados. Uno es a través de los FTO, con convenios y acuerdos con organizaciones que estén trabajando en España, como CESDA, que le mencionaba, para poder hacer un poco de entrenamiento de invierno de aquí a allá. Y la segunda es tratar de captar pilotos que quieran continuar su carrera después de sacar su ATPL y poder conseguir su habilitación de tipo, con la posibilidad de poder posteriormente hacer entrenamiento en línea y tal vez hasta una entrevista a través de los múltiples clientes que la escuela tiene. Al hablar de una escuela que mueve un aproximado de 2.000 horas de simuladores al año y 30, 40, 50 habilitaciones de tipo por mes, 18 tipos de habilitación de tipo diferentes, porque tienen un conglomerado de simuladores prácticamente en todo el mundo, pues eso le da una posibilidad a los pilotos españoles que antes no existía. Y la última pregunta, ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer un piloto que quiere estudiar en esta academia? Bueno, si quiere estudiar en esta academia, yo le recomendaría que vea la página web de Báltica, www.balticauna.com, y ahí puede observar todos los servicios que la escuela le puede brindar. Tenemos también ahí, estamos colocando un email para poder comunicarse en castellano, también lo puede observar ahí. Próximamente tendremos la página web traducida también al castellano,
Y ese sería el primer paso, ¿no? Entrar ahí, mirar lo que tiene, y ahí está muy, muy detallado todos los servicios que tiene. Van a ver el tipo de profesionalismo que la escuela tiene, que realmente es sin igual, tal vez el mejor que hay actualmente en Europa. Y pueden ver que los precios son competitivos, están bastante mejor que cualquier otro tipo de escuela, y las posibilidades ilimitadas. Bueno, muchas gracias. Gracias.